Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en el día domingo 14 del tiempo ordinario ciclo C. Hoy la frase del Evangelio de Lucas 10:1-12: El reino de Dios está cerca de ustedes. El Evangelio habla del envío en misión de los 72 discípulos. Deben ir de dos en dos como corderos sin llevar dinero. Deben anunciar: El reino de Dios está cerca de ustedes. Este mensaje es el corazón de la predicación de Jesús. El reino de Dios ha llegado entre ustedes. Por eso amen a sus enemigos. El reino de Dios ha llegado entre ustedes. Por eso si tu mano te escandaliza, córtala. Es mejor entrar manco en el reino de Dios que con las dos manos quedar fuera. Todo toma sentido desde el reino de Dios. ¿Qué entendía Jesús con la expresión reino de Dios? Para algunos era un reino solo interior, una vida conforme a la ley de Dios, para otros un reino social y político que debe realizar el hombre y si es necesario a través de luchas y revoluciones. Ya no se trata de un reino de Dios, sino de un reino del hombre, del que el hombre es el constructor principal. Esta es una idea del reino sin Dios. En la predicación de Jesús, la venida del reino de Dios indica que enviando en el mundo a su Hijo, Dios ha decidido tomar en sus manos la suerte del mundo, comprometerse con él, actuar desde su interior. Sigue difundida la idea de un reino de Dios que esperará el fin del mundo y que no se realizará en este mundo, sino en el más allá. La enseñanza de Jesús no es una ética para aquellos que esperan un rápido fin del mundo, sino para aquellos que han experimentado el fin de este mundo y la llegada en él del reino de Dios, para aquellos que saben que las cosas viejas han pasado y el mundo se ha convertido en una nueva creación, dado que Dios ha venido como Rey. Jesús no ha anunciado el fin del mundo, sino el fin de un mundo. Juan Bautista predicaba este cambio, hablando de un inminente juicio de Dios. ¿Dónde está la novedad de Cristo? Está en un adverbio de tiempo, ahora, ya. Con Jesús el reino de Dios ya no es algo inminente, sino presente y actuante. El aspecto nuevo y exclusivo del mensaje de Jesús consiste en el hecho de que Él nos dice: Dios actúa ahora. Es esta la hora en la que Dios, de una forma que va más allá de lo que se pudiera esperar, se revela en la historia como su Señor, como el Dios viviente. Ha sonado la hora decisiva de la historia. Es el momento de tomar la decisión que salva. El banquete está preparado. Rechazar entrar por cualquier pretexto significa estar excluidos para siempre y ver el propio lugar vacío. El mensaje es para nosotros hoy. Ese ahora y hoy permanecerá hasta el fin del mundo. La persona que escucha hoy la palabra de Cristo, el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Se encuentra ante la misma elección de hace 2000 años en una aldea de Galilea. O creer y entrar en el reino, o rechazar creer y quedarse fuera. Hoy hay mucha apostasía y en lugar de someterse al juicio de Cristo, muchos se ponen como sus jueces. Jesús está bajo proceso y bajo juicio, una especie de juicio universal al revés. El reino de Dios era tan importante para Jesús que era su gran pasión. Él nos enseñó a orar cada día por la venida de este reino. Venga a nosotros tu reino. Dios se dirige a nosotros y dice por boca de Jesús: El reino de Dios ha venido entre ustedes. No esperen, entren en él. Señor Jesús, creo en ti, espero en ti, confío en ti.
Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada. Hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María.